Hola, hola. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto tenerlos ahí de preferencia. Les agradecemos muchísimo también el que nos vayan siguiendo cada fin de semana y sobre todo que estén atentos a todos los programas de durante la semana, que ustedes los puedan disfrutar ahí en casita o en su trabajo. Pues vamos a recordar el lunes 16, el doctor Ismael Lira López, este doctor nos vino a hablar sobre el médico que somos por naturaleza. Todos tenemos una parte sanadora dentro y pues vamos a escuchar lo que nos dice este doctor. Sí, oye, es Doc, este tema, a ver, cuéntamelo, porque yo vi el título y dije, ¿de qué será esto? Porque el doctor siempre nos trae sorpresas. Un médico por naturaleza. Así es. Mire, todos somos médicos. Ok. Uh-huh. Y como no hemos descubierto eso, profe, es que fíjense cómo ahora todo lo que estamos viviendo nos lleva a entender esos términos que se están utilizando últimamente en el que es que tenemos que lograr un nuevo orden mundial. Ajá, fíjese. El nuevo orden. Un nuevo orden mundial. Y decimos, ay, ¿de qué se trata? Van a exterminar a la humanidad y ya no nos quieren. Que las pensiones ya no se den. Y que, bueno, casi entramos así en un pánico de que es de exterminio, ¿no? Pero este nuevo orden mundial no solamente implica que sí, quizá muchos no vayamos a pasar a este nuevo orden mundial, porque el tiempo no perdona, ¿verdad? Pero implica un nuevo orden de ideas. Ok. No puedo seguir adelante si sigo pensando y sigo sintiendo lo que he pensado y sentido todos estos años atrás. Hay que renovarnos. Tienes que, ahora sí como dicen por ahí, ¿no? Renovar o morir. Híjole. Definitivamente. No, pues nos renovamos. Entonces hay que renovarse. Aunque nos cueste. Y este nuevo orden implica que tengo que cambiar lo que pienso y lo que siento. Pero fíjese desde dónde voy a tener que empezar a entender que debo cambiar mis pensamientos y mis sentimientos. Así es. A partir del origen del universo. Y el origen del universo nos dice que hay una ley universal que se llama Yin y Yang. Así es. Donde el Yang representa lo masculino y el Yin representa lo femenino. Por lo tanto, en nuestro cuerpo, el Yang serían mis pensamientos, que es lo masculino, y mis sentimientos, que es lo femenino. Ok. Porque luego decimos, ¿cómo que somos eléctricos? ¿Cómo que somos energía? Claro. Si el universo está hecho de este modo, nosotros no podemos estar hechos de un modo distinto. Claro. Pero, ¿qué es lo que nos une a eso? Somos un fractal. Entonces, en el universo, lo masculino es el sol. Muy bien. Fíjese nada más cómo y lo masculino representa el exceso, el calor. El yin, por supuesto, pues es nuestra tierra maravillosa. Y lo entendemos. Y representa la tranquilidad, la paz. Lo que nos hace pisar tierra, tocar tierra. Hagan tierra. Exacto. Fíjense cómo decimos, ay, no hay nada más caro que la tranquilidad. Claro. Yo creo que desde ahí habría que ver en dónde andamos desajustados. ¿En el yin o en el yang? Okay. Si no nos damos cuenta, si no abrimos nuestra mente y entendemos que mis pensamientos y mis sentimientos son el origen de mi salud o de mi enfermedad, sigo siendo parte del viejo orden mundial
y sigo estando perdido. Y hay que empezar desde la mente, ¿no? Desde el pensamiento, cómo se estructura el pensamiento también, que sería muy importante también que la gente sepa que es desde lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo visualizo, en dónde me veo dentro de 3-4 años, con quién, ganando cuánto, con qué salud. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta qué cosas me rodean, qué cosas permito yo que me rodeen, que esas cosas, ¿qué me hacen pensar y qué me hacen sentir? Uh-huh. Usted es el arquitecto de lo que lo está rodeando en este momento. Uh-huh. Usted es el que decide, claro, qué le hacen pensar y sentir esas cosas. Por eso vamos a ver por qué todos somos médicos por naturaleza. Ok. Que podemos provocar, uh-huh, cosas muy buenas, pero también podemos provocar cosas muy malas en quien me rodea, a quien tengo cerca. Qué buenas ideas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para tomar conciencia, para poder sanarnos a nosotros mismos desde la responsabilidad personal? Desde cómo me siento, cómo me alimento, cuáles son mis hábitos nutritivos, cuáles son mis hábitos nutreicos y sobre todo aquellos donde me hace responsable por cuidarme a mí. Yo creo que esto es muy bueno entenderlo y practicarlo. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. ¿No sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19? Es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gob.mx y llena los datos. Ingresa tu CURP. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores, deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicita los datos requeridos y adjuntar la papelería de vacunación y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México, Municipio de Piedras Negras. En el PRI impulsamos
impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. Yo decido lo que quiero. Éntrale. No, gracias. Yo decido cómo me divierto. Yo evito riesgos. Por un noviazgo sin violencias. Yo no me quedo callada. Yo la respeto. Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección para evitar un embarazo o una ITS. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. La violencia contra las mujeres lesiona sus derechos humanos e impide oportunidades equitativas de bienestar y desarrollo. El Senado aprobó una reforma para fortalecer la alerta de violencia de género para que sea pronta, expedita y eficaz. Se establecen así acciones coordinadas de las instituciones de gobierno para actuar y garantizar la vida, integridad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas y erradicar la violencia feminicida. Senado de la República. 65ª Legislatura. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 878-79-52024 y 878-13-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oigan, espero que se la esté pasando usted muy bien allá en casita. Nosotros también nos tocó trabajar y nos da mucho gusto poder responder a lo que usted está necesitando y sobre todo lo que usted espera de nosotros. El martes 17 tuvimos a nuestra amiga psicóloga industrial, Angélica Olivia Martínez, que nos trajo un tema que nos llama mucho la atención, que es la inteligencia emocional. ¿Cómo desarrollarla? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué se necesita? ¿Y cuáles son los pasitos para estar activos ahí en la inteligencia emocional? Pues vamos a escuchar lo que nos dice Angélica Olivia. La vida emocional. ¡Ay, Dios! La vida emocional. ¿Qué pasa con mi vida? Y aparte con las emociones. A ver, Angélica, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? ¿Y por dónde la podemos ir comprendiendo? Ok, mira, la inteligencia emocional es algo que ya hemos estado trabajando de unos años para acá, ¿verdad? Pero a últimas fechas ha estado tomando mayor auge. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, y sobre todo ahora con pandemia, ¿verdad? Que nos dimos cuenta que las emociones están, las traemos muy frágiles, ¿sí? Entonces pareciera que traemos una montaña rusa dentro de nosotros con altos y bajos y velocidad. Sí, de veras que yo creo que esta pandemia nos permitió también conocer cómo estábamos realmente nosotros en relación a nuestra forma de ser y sentir, Pedro, claro. Sobre todo de sentir, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que como que estábamos muy hechos hacia afuera, o sea, motivaciones desde afuera, todo lo que pudiera venir de afuera, pero no lo de adentro. Eso. Y adentro no están nuestras emociones. Entonces, la inteligencia emocional en sí es la capacidad que tengo yo para identificar mis emociones, reconocerlas y ponerlas en bien propio y el de los demás. Ah, qué bonito. Sí, eso. Pero es todo bien es importante. Un proceso, ¿verdad? Ah, sí, es todo un proceso. Un proceso, ¿verdad? No es muy fácil. Porque hay gente que dice, ay, pues yo sí tengo inteligencia emocional. Sí, pero ¿cómo vives tus relaciones con los demás? Sí, es bien importante eso. Tenemos que partir, yo digo que a veces hay que hacer un alto, ¿verdad? Y ser un autocrítico, hacer un autoanálisis. A ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Realmente estoy satisfecho con la vida que estoy llevando? ¿Lo que hago
es realmente lo que a mí me nace, me complace, es a lo que le tengo esa pasión, ese gusto, ¿verdad? Porque a veces vamos por la vida haciendo, pero no sabemos ni qué ni para qué. Claro, vamos nomás en el trota, como si fuera un trota caballo, y hay que reflexionar sobre el qué estamos haciendo. Y sobre todo una palabra bien interesante es el cómo me siento. Así es. ¿Cómo me siento haciendo estas actividades? ¿Me cansa, me fastidia, me harta? ¿O no? Simple y sencillamente lo hago y no me genera ningún problema. Así es. Sí, es bien importante. Hay una pregunta fundamental, sí, ¿verdad? Es ¿para qué? El ¿para qué hago esto? ¿Sí? Y de encontrar esa respuesta que vaya unida ¿a qué? A nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros objetivos, ¿verdad? Si yo voy haciendo por hacer, es como si fuera como un barco a la deriva, ¿verdad? Nunca voy a lograr nada y muy probablemente ni siquiera me voy a sentir bien. O bien, voy a basar mi estabilidad emocional, voy a basar mi felicidad en lo que los de afuera me den, ¿sí? Y claro, cuando no estén los de afuera, que fue lo que sucedió ahora en pandemia, cuando nos encontramos con que no podíamos estar tan afuera, no podíamos tener ese contacto con los demás, esas salidas, esos amigos que antes nos reuníamos, entonces nos dimos cuenta de que, ah, caray, no tengo nada. O no sé, digo, también hay personas que sienten mucho, pero no saben cómo se dice. O sea, ¿a qué se refiere esto que estoy sintiendo? Estoy sintiendo tristeza, soledad, siento que a nadie le importa todo lo que hago. O sea, todo eso es bien importante. Oigan, pues son pasos sencillitos, prácticos, pero hay que poner responsabilidad y atención. ¿Hasta dónde yo quiero evolucionar emocionalmente? Porque también hay gente que está enojada, que está triste y no quiere hablar con nadie de lo que siente, de lo que piensa y de lo que cree. Así que, bueno, Nadie le podemos ayudar a nadie si no quiere ser ayudado. Así que ponga atención y elija la mejor respuesta. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad. Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras, Administración 2019-2021. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Dona juguetes y regala sonrisas. En esta Navidad jugamos todos. Te invitamos a provocar alegría en los niños más necesitados de la ciudad. Dona un juguete y genera una sonrisa. Abrazando la Vida, Juancho y el Jarocho, El Reportero Urbano y Red 12 te invitan a esta campaña navideña. Regala un juguete que entregaremos el 18 de diciembre a niñas y niños de Piedras Negras. Te esperamos en las instalaciones de Super Channel 12 en Avenida Carranza, 1104 en la Colonia Roma. Verás que juntos haremos la diferencia. En esta Navidad jugamos todos.
ya se le descompuso la troca. ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor. Es por la gasolina que puse. Ya me ha estado fallando. Carga en Pemex. Yo toda la vida he cargado de ahí y mire, sigue jalando como nueva. Regresaría a cargar en Pemex. Despachan la mejor gasolina con tecnología Aditec, que además tiene 7 aditivos que protegen y limpian tu motor. En cualquier estación, los litros son completos y te atienden súper rápido. ¿Y qué precio tiene? No, hombre, compadre, el mejor de la ciudad. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Bueno, pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oiga, usted ya almorzó, ya fueron a comprar pues los alimentos, lo que van a consumir, porque el tema que viene ahorita, el miércoles, estuvo Noé Jaramillo, que viene llegando de Dubái, de un congreso internacional de nutrición, y se habló de la toxicología de los alimentos. ¿Cómo los alimentos se contaminan y se convierten en venenos para nosotros, los humanos? Pues hay que poner muchísima atención en cómo es la dinámica, la química que está afectando a los alimentos a nivel mundial. Pues vamos a escuchar lo que nos dice Noé Jaramillo. Oigan, pues continuando aquí con Noé Jaramillo, le damos la bienvenida, Noé. Pedro. No, hombre, qué bárbaro, tú siempre actualizándote. Y ahorita pues a ver si nos cuentas novedades de allá, de aquellas lejanas tierras del Dubái. Exactamente, llegando ya de Dubái. Sí, efectivamente, y de hecho el tema de hoy se relaciona mucho con todo lo que fuimos a ver, ya que vamos a hablar acerca de lo que es la parte de la toxicología de los alimentos, lo que es la parte de las toxinas de los alimentos. Pero veíamos que en lo que viene siendo la feria mundial que está ahorita en Dubái, veíamos cómo es la sustentabilidad del ser humano, cómo va ahora el desarrollo hacia la parte alimentaria, hacia la parte de la conservación de los alimentos, hacia toda la parte también de lo que es la producción alimentaria, pero entonces somos muchos a nivel mundial, entonces necesitamos y los países se dan ahora sí que la tarea de investigar y saber de qué manera podemos ayudar al ser humano precisamente a que no tengamos toda esta parte de toxicología que estamos teniendo hoy en día. Y esto se relaciona mucho con la parte de los conservadores que se están utilizando hoy en día en la industria alimentaria. Todo lo que es la parte, obviamente, de lo que son los colorantes artificiales, saborizantes artificiales, todo esto que se está dando hoy en día. Claro. Entonces, sería imposible, como lo mencionaban, el poder producir, ahora sí que de manera orgánica, todos a nivel mundial y todos comer de manera orgánica. Más sin embargo, pues se están dando a la tarea de ver de qué manera también dentro de tu vivienda puedes producir lo que viene siendo la parte de ciertos alimentos, exactamente, de ciertos alimentos, lo que ya normalmente nosotros veíamos y que decíamos, cómo hacer los invernaderos hidropónicos, cómo hacer ahora sí que una huerta dentro de tu casa, exactamente. Entonces, pues ya se está dando como una alternativa a nivel mundial de poder ahora sí que desarrollar toda esta parte y que obviamente tengas acceso a lo que viene siendo la parte de los alimentos. Claro. De manera natural. Fíjate, y ojalá esas políticas lleguen a los pueblos, a los países, donde también ellos también vayan produciendo, porque luego nos hemos acostumbrado a que el gobierno resuelva todo. Exacto. Pero esa es una responsabilidad que nos toca también a nosotros como ciudadanos. Exactamente, entonces veíamos que todo esto es una cadenita, es un ciclo, entonces en el momento que un ser humano no tiene la suficiente, obviamente, energía como para poder desarrollar alguna habilidad o para desarrollar alguna tarea,
pues dejas de producir, dejas de cosechar, dejas de hacer tantas cosas que probablemente eso te pudiera beneficiar. Es como cuando una persona se reactiva, una persona empieza a comer de manera saludable, uh-huh. una persona empieza a hacer alguna actividad física, sí, qué bien me siento. Ahora que cambié mi forma de alimentarme, ahora que estoy haciendo alguna actividad física, me empiezo a sentir mejor. Le digo, claro que sí, ¿es por qué? Porque estás haciendo un cambio. Claro. Entonces, en el momento que hagamos toda esta parte de cambios, te vas a dar cuenta de precisamente de lo que vamos a empezar a hablar. Ahora, y esto uh-huh. es bien importante también para las personas que están haciendo planes de nutrición familiar o también en empresas, porque los cambios se ven muy pronto. Exacto. Entonces, en el momento que decidas y haces algún cambio, sobre todo alimentario, te das cuenta de todo lo favorable que puede ser. Todos esos ayudas que te puedes dar acerca de lo que viene siendo la parte de la salud, pero si también lo utilizas, lo puedes usar como preventivo, Pedro. Entonces, ¿qué de eso se trata? Se trata de que realmente prevengas a poderte llegar a este tipo de toxicidad que realmente vamos a empezar a hablar. Pues definitivamente es información, es educación y sobre todo la colaboración en familias o en grupos también que digan, oye, pues vamos a hacer nosotros la huerta familiar. Y bueno, modelos hay muchos, México Exacto. también tiene muchos modelos también. Uh-huh. Habría que hablar, ahora hay que buscar algún agrónomo que nos ayude, ¿verdad? Que ahora que nos oriente cuándo se siembra, cómo se siembra y sobre todo cuándo es la cosecha. Exactamente, y ver a nuestro país en Dubái y ver que realmente se está haciendo algo para mejorar lo que viene siendo la calidad en cuestión alimentaria es algo fabuloso. Ver que no nada más nuestro país, sino que el resto del mundo también está claro. preocupado por lo que realmente se está dando y que cada vez pues existe más enfermedad, cada vez hay más, obviamente, problemas de salud relacionados precisamente con la toxicidad de los alimentos, Pedro. Creo okay. que es muy interesante todo esto y pues bueno, las personas que nos escuchan, que nos están viendo, la gente que nos escucha a través de la radio 96.7 FM, pues darnos cuenta de que a lo mejor hay algunas, ¿verdad? Sobre todo la gente mayor, que a lo mejor ahí tiene sus macetas, tiene sus botes ahí con uh-huh. sus ajos, sus cebollas, pues ella que nos esté fomentando sobre todo la incentivación para poder cultivar algo en casa. Exactamente, y no saben el tesoro que tienen por ahí escondido. Entonces, y que darle el uso, porque muchas veces tienen las plantitas ahí y no saben ni para qué sirven o a dónde las puedes utilizar. Entonces, esa es la parte que realmente necesitamos entender, saber también que la toxicidad no nada más es alimentaria, que también puede ver también en la parte del consumo de las bebidas, lo que viene siendo el agua ahorita hoy en día también está contaminada. Entonces, necesitamos entender de qué manera nuestro cuerpo pues puede defenderse ahora sí que y sacar lo que viene siendo la parte tanto de minerales pesados como de toxinas, Pedro. Muy bien, pues sí. La conservación hasta del agua que bebemos y que no imagino cada quien en su región cómo la beba, pero pues la cuestión es que hay que tener esa precaución, como lo dices tú, la prevención, sobre todo cuando tenemos niños, cuando los niños están o las madres que están gestando, también que es bien importante. Exactamente, y sobre todo que hoy en día estamos en presencia de lo que vienen siendo insecticidas, lo que viene siendo la parte de tanta, ahora sí que lo que es la farmacéutica, lo que viene siendo la parte de cosméticos, todo esto ahorita lo vamos a entender, porque en los champús y en todo lo que utilizamos también hay toxinas. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo afecta hasta una lata caída con que se dobla? Con que se doble la lata, ya empiezan las toxinas ahí a generarse y a veces nosotros las compramos porque están más baratas. Las fechas de caducidad hay que verlas, la refrigeración y todo lo que nos mencionó ahorita Noé Jaramillo. Y también vamos a recordar el jueves, fíjense, va de la mano con lo que nos dejó Noé. El jueves 19 estuvo Sara María Acuña, una nutrióloga especialista también en trastornos alimenticios, que nos vino a hablar sobre alimentos que suben las defensas de nuestro sistema inmune. Así que, pues, esto es muy valioso y escuchen, porque las recomendaciones están muy sencillitas, las sugerencias son muy prácticas y muy sencillas, porque ahí en casa tenemos todo eso. Escuchemos lo que nos dice Sara María Acuña. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y le damos la bienvenida a Sara María Acuña. Hola, buen día. Oye, gracias. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Sara gracias. María. Gracias. Porque siempre nos traes muy buenas noticias y sobre todo recomendaciones y sugerencias muy prácticas, muy sencillas, que a la gente se le agradece
y les agradecemos muchísimo a la gente que nos sigue, porque también preguntan mucho sobre, ahorita que vamos a hablar sobre las recomendaciones para subir el sistema inmune, pero también lo que está pasando con el clima, ¿no? Cómo nos afecta, que ya no sabemos si es la garganta por el aire o es otro tipo de historias, pero hay que poner atención. Exacto, buenos días. Hay que poner atención a todos los cambios y así como cambia el clima, también cambian nuestros antojos, Pedro. Claro, sí. Cambia todo. Y un punto muy importante también para aumentar las defensas es que identifiquemos cuáles son los alimentos que a mí me hacen sentir física y anímicamente bien. Eso. A veces como nutriólogos, Pedro, o algunos especialistas en la salud, te dicen, no, si tú comes esto, es carbohidrato, es dañino y es súper peligroso. Si tú comes lo otro, a tal hora ya te hace súper mal. Cada quien tiene un estilo de vida diferente. Entonces, okay, aunque lo que hayas leído, aunque el nutriólogo te lo haya dicho, tenemos que tener esa experiencia con el alimento de ver cómo me siente. Cómo claro, me siente y cómo me va. Por ejemplo, el brócoli, Pedro, es un alimento que sube mucho las defensas, pero a algunas personas les puede caer mal. Claro. Les puede ayudar. Vemos como una generalidad de lo que leemos y todo, pero a cada persona un alimento le va a reaccionar de diferente manera. Entonces, una de las tareas, señora, para poder identificar, para poder seguir aumentando nuestros niveles de salud, nuestras vitaminas, nuestras fuentes, es, a ver, identifiquemos qué es lo que nos hace bien. Claro. Esa papaya, me pasa mucho en el consultorio, que la papaya se la comen porque ni les encanta, pero lo han visto en varios menús, en varios planes de alimentación, y ni les gusta, ni les cae bien, pero se lo comen nada más porque tienen que comerlo. Híjole. Y es todo un proceso, el alimento no es nada más algo que se come, también desde la psique, ¿qué te va a producir? Claro. Entonces, aumentar las defensas también tiene mucho que ver con, bueno, ahorita está siendo más fresco, que se me antoja, que me va bien. Ese es un punto muy importante de lo que comentas. Otra de las recomendaciones, que haga frío, haga calor, la temperatura que sea, iniciar nuestro día con un alimento líquido. Ok. Hidratar nuestro cuerpo nos sube muchísimo las defensas. Además, es un tratamiento, Pedro, también por cuestión de variedad, nos hidrata la piel. También. Nos mantiene más alertas. Uh-huh. Oye, pero es que está haciendo mucho frío. También tu cuerpo necesita, para la regulación de termodinámica en tu temperatura, uh-huh, necesitas más agua. Eso. Yo creo que hay personas que a veces no alcanzan a entender que hay gente que siempre traen los pies fríos, las manos frías, pero casi no beben agua. Y es increíble, cuando empiezan a beber agua, empiezan a regular también su temperatura. Se regula todo, porque el agua nos regula los niveles hormonales, y muchas veces con una mejor hidratación también mejoran los niveles de glucosa en sangre, también los niveles de colesterol, y además nos sentimos y hacemos las cosas mucho mejor con una hidratación. Nuestro cuerpo puede aguantar mucho tiempo sin comer alimento sólido, pero lo que es el agua, la sed, es sumamente importante también estar conectados con ella. Hay que satisfacerla. Exactamente. Y no solamente tiene que ser agua simple, hay gente que no le encanta, pero en la consulta yo veo gente que no les encanta el agua, pero hay muchas otras alternativas, sí, como los tecitos. Y esto me lleva a otro punto también, a recomendarles mucho frío o calor, que además de que iniciemos con agua en nuestro día, con algo líquido, de preferencia sí puede ser un tecito de limón, de jengibre, si tenemos ahí en casa, Pedro, la macetita con la hierbabuena. Ah, sí, qué rico. Con la menta, unas gotitas de limón. Sí, sí. Un tecito siempre va a desinflamar, pero un tecito que no esté tan caliente, porque a lo mejor ya personas, señoras que nos escuchan, ya mayores de 60 años, a lo mejor su tracto digestivo ya está muy lastimado, o claro, si tienes algo de gastritis, colitis, reflujo, claro, muy caliente tampoco va, Pedro. No sé si tú conoces gente que se toma su té, su café hirviendo. Sí, tengo una hermana. Tampoco. Tampoco está bien, nada más que algo de temperatura tibia, calientito, hidratas. Sí. Desinflamas, subes defensas y además vas a evacuar muy bien como niño. Muy bien. Yo creo que eso es muy necesario también para algunas otras personas, ¿verdad? Porque también empieza también otro síntoma que lo veo en colitis nerviosa, el estrés, que también hay gente que no evacúa adecuadamente. Las emociones hay que identificarlas, pero habemos personas que nos afecta en el intestino. Sí.
otros en la garganta, uh-huh. otros en nuestra piel, otros en visión borrosa. Me están faltando vitaminas, nos está protegiendo el cuerpo sí. porque tu estrés está consumiendo una máxima cantidad de nutrientes. Entonces, paso número uno, identifiquemos primero qué tipo de personalidad tenemos, dónde nos impacta el estrés. Y bueno, ya veo que es el intestino, traigo estreñimiento, traigo gastritis, uh-huh. colitis. ¿Y cuál va a ser mi vía de escape? ¿Qué voy a proponer? Con tantos parques que tenemos, este programa es una vía de escape para muchas uh-huh. personas que te escuchan, claro que Pedro. Sí. La clase de baile, ir a orar, meditar, todo esto es una vía de escape, un ejercicio saludable dentro uh-huh. de un rango de un tiempo saludable, que no exponga tampoco a tu salud. Esto es una vía de escape para que baje el estrés y te aumenten las defensas. Así es. Yo creo que, y fíjense, todo lo que nos está diciendo Sara María es tan necesario. Si lo puede usted ir escribiendo, o recuerde que también este programa terminando, lo suben a la plataforma de Super Channel 12, para que usted vaya aplicándolo, ¿eh? Porque nosotros ahorita lo estamos, necesito lo que estás diciendo, todo me la estás diciendo, ¿no? Escríbele y anótale. Yo creo que eso es muy necesario para todos, y ahorita es un tiempo muy oportuno. Pues muy práctico, ¿verdad? Bastante práctico. Yo creo que eso es recomendable para todas las mamás que nos vieron, que nos escucharon, y sobre todo para ustedes. Si están muy atentas, busquen a Sara María Acuña para que también les pueda dar más orientación y más información si usted tiene alguna necesidad en particular. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. Este es el resumen semanal de Abrazando la Vida. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden, hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Regularízate en el predial y aprovecha los descuentos.
Del 15 de octubre al 15 de diciembre, paga solamente un peso en recargos y 50% de descuento en multas de tránsito. Acércate a las cajas de Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o en el módulo de Soriana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Autorizado por única ocasión por el Cabildo de Piedras Negras. Con tus contribuciones, tu ciudad crece. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Piedras Negras, con más obras para todos, cumplimos con la ampliación a 4 carriles del Camino a Tinajas y el Boulevard Álvaro Villarreal, iluminados y con más árboles. Nuevas vialidades que forman parte de un gran circuito vial para la ciudad. Con más obras para todos, Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Coahuila, este Buen Fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, además de los certificados de libertad de gravamen del registro público. Aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gob.mx. Este Buen Fin, acércate. Fuerte, Coahuila es. Si vas a firmar un pagaré, ponte trucha que todo esté bien. Si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar. Si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán. Pon con letra la cantidad, o te la quieren aplicar, escribiendo otra cantidad. Cuidado, te quieren cobrar de más. Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha, así que ponte trucha. Fuerte, Coahuila es. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oiga, nos da muchísimo gusto poder recibir ahora a Jonathan Mads con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Ahora que fue galardonado a nivel nacional por los logros que él ha tenido en el diseño de imagen y sobre todo todo lo que ha logrado en su trabajo de creatividad y todas las áreas donde él está en capacitación a nivel internacional también. Nos vino a hablar sobre los colores cálidos y fríos. Yo creo que eso es bien importante, pues para el diseño de imagen, el maquillaje, el cabello, etcétera, etcétera. ¿Cómo influye en la psicología y también cómo influye hasta en la historia? Es increíble todo esto. Así que vamos a escuchar a Jonathan Mads. Bien, bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y Jonathan Mads ya llegó más temprano con nosotros. Me caí de la cama. Eso, yo creo que es bueno, así que lo vamos a aprovechar y bienvenido. Muchas gracias. Oye, yo quiero que nos cuentes sobre todo este nuevo galardón que te acaban de otorgar a nivel nacional. A nivel nacional, eso. Claro que sí, es un orgullo de verdad. Pues es una organización. Y te lo mereces. Son organizaciones que premian siempre al sector artístico, al sector de todo lo de televisión y demás, pero esta vez incorporaron al sector belleza y gracias a Dios, pues llevan 10 años siguiendo todo el trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos 17 años, uh-huh. Gracias a Dios. Y pues resulta que el primero de diciembre voy a estar en la Ciudad de México. Eso. Para recibir un premio que es por la aportación a todo lo que es el mundo del estilismo. Wow. Y demás. Entonces yo estoy muy agradecido primeramente con Dios, con mi familia, con todos mis clientes de Piedras Negras, amigos y demás, con todas las personas que forman parte de mi vida, muchas gracias, porque eso no nada más es mío, claro, es de todos, sí. Porque gracias a que ustedes me han prestado el cabello, me han dejado hacer cuanta travesura y media. La creatividad desarrollada. El invento y demás, uh-huh. Es por eso que salen todas estas cosas tan bonitas, tan impresionantes. Ya cuando te lo otorguen, lo traes para acá para verlo. Ah, claro que sí, claro ya. Que sí, porque en falta diciembre, festejarlo. Aquí lo vamos a poner así. Eso. Bien bonito. Se llama La Navaja de Oro. Pueden buscarlo en Instagram. Se llaman Galardón Trilogía de Oro. Así lo pueden encontrar en Instagram. Y ahí van a ver la foto de su servidor donde sale. Muchas felicidades. No, al contrario, gracias a Dios por estas bendiciones, porque son bendiciones. Claro que y sí. Pues aquí estamos listos, ¿verdad? Y que hoy nos caemos de la cama un poquito. Ándale, pues yo creo que eso también es bueno, ¿verdad? Nos caemos un poquito de la cama, ¿por qué? Porque vamos a platicarles sobre, hemos estado hablando sobre color, sí. Sobre estilo, qué me queda, qué no me queda. Y pues sí nos suspendimos un poquito
dos viernes antes. ¿Por qué? Pues andábamos de viaje. Pero ahorita uh-huh. vamos a platicar sobre la armonía, qué color me queda, cómo puedo combinar colores, cómo puedo escoger un color perfecto para mi cabello, etcétera, etcétera. Y para eso traímos varias diapositivas eso. donde vamos a estar identificando con dos formas muy sencillas, con las venas y con uh-huh. unas telas que tenemos ahí, donde nosotros podemos identificar qué color me queda. Pero ¿por qué es importante antes de empezar? ¿Por qué es importante claro. para nosotros saber qué color me queda, cómo me voy a ver? Porque saben que el color va a reflejarnos algo bien importante. Si tú te pones un color que no te favorece, que no uh-huh. va contigo, ¿qué pasa con eso? Tu semblante, tu rostro, todo se va a ver apagado, opacado. Triste, o simplemente si traes un color que no te queda, te vas a ver hasta o muy, muy, muy morena, moreno, o muy, 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 como dije yo, te ves muy prieto, entonces muy prieta. Entonces, hay que armonizar. El día de hoy vamos a compartir una palabra que se llama armonía. Armonía. Cuando nosotros tenemos la armonía del color en nuestro vestir, en nuestro color de cabello, en el maquillaje, siempre vamos a vernos con esa luz que nos representa. Claro. Con esa luz radiante y con todo lo que nosotros representamos. Entonces, muy importante para usted, señora, chica que esté en casa, y también para los varones, saber qué camisa me queda. Eso es muy importante, porque uh-huh. a veces nos ponemos camisas que dicen, ay, como que me veo raro, como que hasta me aprieté. Como, pues si te ves raro y te sientes raro es porque claro. no te queda, chico. No te queda. Así de simple. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, fíjate que tiende a identificarnos. Sí, sí, tú sí, te sí. pones algo y te dices, es que hay algo que como que... Y te sientes, es simple y sencillamente que tu cuerpo, tu cerebro, no está armonizando claro. esa visión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cámbiala, cámbiala. Ahora, hablábamos la vez pasada de los estilos, ¿te acuerdas? Y que sí. se ponían cosas muy psicodélicas para nuestro gusto y demás. Bueno, también les va a quedar, ¿por qué? Porque traen ya su cerebro, su forma de ser, su estilo, su esencia, dirigido a eso. Siempre Ajá. respeten su esencia. Claro, fíjate, y a veces uno no sabe, ¿verdad? Porque tienes que hacer una entrevista, tienes que hacer unas pruebas. A veces uno dice, pues yo no distingo si soy de los cálidos o soy de los fríos. Pero bueno, ir contigo para que nos orientes y nos asesores. Y también la gama de colores. Es muy amplia. Uh-huh. Mire, el color es infinito. El color tiene tantas factibilidades que ahorita las vamos a ver. Una de las cuantas armonías, no sé si ya podemos poner una diapositiva, es donde podamos empezar a ver frío, uh-huh. Cálido, frío, okay. es donde nosotros podemos apreciar cada una de estas armonías. Aquí empezamos con las armonías, fíjense bien, primero vamos en el primer círculo cromático que vemos en pantalla, donde está una sola línea. Okay. Ahí es cuando vas a usar dos colores. ¿Qué es esto? A esto le llamamos contraste de color. ¿Por qué? Porque vas a usar un frío, que es el azul, con uh-huh. un cálido, que es el naranja, okay. que es el caso que yo traigo hoy. Uh-huh. Hoy yo vengo con un cálido y con un frío. Muy bien. Y si te fijas, armonía. ¿Por qué? Porque es el contraparte de. Si tú no sabes con qué combinar una camisa o una corbata, un pantalón o un vestido, una falda, agarra un círculo cromático y traza líneas como la estamos viendo en pantalla. Y es como vas a combinar los colores. Claro, en el siguiente círculo cromático podemos apreciar que se ve un morado muy fuerte, un azul, y contrastamos con un naranja más clarito. Que es lo cosa contraria al anterior. Uh-huh. El otro es como un naranja más rojizo. Sí. Y el otro es un naranja más amarillo. Entonces tú combinas esos tres colores y los pones, y ahí es el signo de peace and love, amor y paz. Yo le llamo que son los colores de la paz prácticamente, porque haces una armonía. Y esos círculos, esas líneas, tú las puedes ir moviendo como las manecillas del reloj y puedes ir buscando los colores uh-huh. que tú quieras. En la siguiente, en el tercer círculo, podemos ver una armonía de colores cálidos. ¿Por qué? Es cómo puedes armonizar los colores. Si te fijas, empieza un naranja y luego sigue un amarillo y luego como un amarillo verdecito. Qué bonito. Entonces, si tú pones esos tres colores en un outfit, en un maquillaje, en algo, obviamente vas a tener un equilibrio de color y vas a tener la misma proporción de visualización. Eso. Entonces, vamos al otro círculo que se llama triangulación. Aquí uh-huh. en la triangulación pasa lo siguiente. Siempre van a ganar dos colores de la misma familia. Okay. Hacia donde tú dirijas el triángulo uh-huh. es lo que... Por ejemplo, si tú eres una persona fría, de pigmentación fría, que ahorita lo vamos a ver más adelante, sí. y tú tienes, por ejemplo,
pigmentación fría, pero quieres ponerte, sabes que te quedan los cálidos, pero quieres ponerte algo frío, puedes usar un color. Por ejemplo, aquí vemos que tiene con un rojo, un amarillo, son cálidos, ajá, convertimos con un frío, que es el azul. Si tú pones estos colores juntos en un outfit, por ejemplo, no sé, puede ser una blusa amarillita con una falda azul, por ejemplo, uh-huh, y algún toque rojo, te vas a ver impresionantemente, claro, llamativa, armoniosa. Bueno, pues le agradecemos a Jonathan Nass toda esta información que nos trajo, porque con su estilo tan particular, tan dinámico, tan creativo, pues poder también agarrar ideas, porque también uno va creciendo, no importa si eres hombre, eres mujer, si eres un joven, si eres un niño, si eres un funcionario, si eres una persona que está frente a grupos, si eres una persona joven, que eres un estudiante y te gustan los colores, pues también hay que tener esa armonía que nos pide mucho Jonathan Nass. Así que espero que les haya ayudado estos tips que él nos dejó, y nos vamos a ir un corte y volvemos. Estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Dona juguetes y regala sonrisas. En esta Navidad jugamos todos. Te invitamos a provocar alegría en los niños más necesitados de la ciudad. Dona un juguete y genera una sonrisa. Abrazando la Vida, Juancho y el Jarocho, el reportero urbano y Red 12 te invitan a esta campaña navideña. Regala un juguete que entregaremos el 18 de diciembre a niñas y niños de Piedras Negras. Te esperamos en las instalaciones de Super Channel 12 en Avenida Carranza, 1104 en la Colonia Roma. Verás que juntos haremos la diferencia. En esta Navidad jugamos todos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Tenemos un compromiso con la ciudad, con tu ciudad. Cada hombre y cada mujer que trabaja en CIMAS se esfuerza día con día para lograr el objetivo. Que despiertes y te acuestes las 24 horas con el servicio del agua potable. 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un compromiso de todos. En CIMAS estamos trabajando y llevando el agua a donde más se necesita, con un servicio de calidad. CIMAS, somos todos. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus
tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Bueno, pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Oiga, de verdad nos da muchísimo gusto y les agradecemos mucho su preferencia. Gracias por sus mensajes, sus recomendaciones, las personas que nos ven en la calle, las personas que nos siguen ahí a través de las redes sociales, los temas que nos piden, nos están recomendando también algunos profesionales que traigan unos temas innovadores, nuevos, y bueno, estaremos ahí al pendiente para poderlos invitar a estas personas y, sobre todo, también participe en la colecta de juguetes para ahora la Navidad, pues que Super Channel 12 está recolectando los juguetes para niños y para niñas. Tráigalos aquí a Super Channel 12 a la hora laboral y ya sabe, todos esos juguetes van a ser enviados a las diferentes colonias donde hay niños de bajos recursos y que quizá por la economía doméstica sus papis no tienen el dinero suficiente para comprarles juguetes esta Navidad. Así que ya sabe, un regalito, por más sencillo, hará feliz a un niño. Yo creo que esto también es muy, demuestre su gran corazón. Y si tiene niños, también involúcrelos. Que los niños también desarrollen el valor de la generosidad, viendo lo que hace papá y mamá por otros niños también. Yo creo que eso también es muy valioso. Y bueno, agradecerles también a las personas que están tomando muy en cuenta todas las ideas. Aquí hay personas que llevan sus cuadernos, a mí me da mucho gusto porque nos los enseñan, decir, profe, mire todo el cuaderno que llevo, ya se me acabaron dos cuadernos, estamos anotando todo. Y todas estas estos programas, ustedes véalos en la plataforma de Super Channel 12 y también en las redes sociales como el YouTube, donde usted lo puede ver, busque ahí nada más la fecha, busque Abrazando la Vida, la fecha que usted necesita, y ahí están todos los programas, reenvíelos, también hay programas muy interesantes, hay opiniones muy particulares de ciertos profesionales, y les agradecemos muchísimo, sobre todo, su secuencia, su seguimiento, su perseverancia, y agradecerles también las opiniones que nos dan, y pues nos motivan mucho a seguir adelante. Sabemos que hay mucho por aprender, estamos viviendo una pandemia que nos ha golpeado emocionalmente, físicamente, y pues mucha gente también ha fallecido, y pues desde aquí les mando un abrazo fuerte, fuerte, a todas estas personas que van saliendo paso a pasito, y pues incluso son admirables, nada más de verlos, de cómo salieron adelante a pesar de todo, y que sigan las indicaciones de sus profesionales. Los médicos, los psicólogos, todos los grupos de apoyo que tenemos aquí en Piedras Negras, agradecerles también todo su, pues sí, esa fraternidad que se ha generado aquí en Piedras Negras, los nuevos programas que vienen también para Piedras Negras, luego ya irán ustedes conociéndolos. ¿Cuántos nuevos programas vienen para Piedras Negras, para la juventud, para las familias, para los jóvenes, para los barrios, los nuevos programas de arte que se empiecen a mover a las colonias? Yo creo que eso es maravilloso también contar con toda esta disposición a nivel municipal y sobre todo también ustedes como familias en colonias, en barrios, respondan también a estos programas. Yo creo que Piedras Negras ha crecido mucho, pero también necesitamos el apoyo de las familias. Las autoridades no van a poder con todas las necesidades que tiene Piedras si nosotros, las familias, no somos copartícipes de toda esta política de participación social donde todos formamos parte de esta ciudad. Y sobre todo, hágalo por sus hijos, hágalo por los niños. Tenemos que cuidarnos, tenemos que vigilarnos, tenemos que estar unidos hoy más que nunca. Cuide los espacios donde hay niños,
la salud física, la salud emocional y sobre todo los espacios donde el niño se sienta libre y seguro. Les agradecemos por su preferencia. Esto ha sido todo por hoy en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.